Hola exploradores, hoy veremos el poder del gato. Un gato está dotado de agilidad, equilibrio, posibilidad de ver aún con muy escasa luz, un oído que puede percibir altas frecuencias y hasta la capacidad de saborear los olores. Son solo algunas de las habilidades increíbles de los gatos. Estos magníficos felinos domésticos no dejan de sorprendernos y mientras más los conocemos, más aprendemos a quererlos y respetarlos. Los gatos domésticos, sea cual sea su raza, son todos miembros de una misma especie y mantienen una relación con los humanos desde hace mucho tiempo. Al igual que sus parientes salvajes, los gatos domésticos son cazadores natos, capaces de acechar a sus presas y abalanzarse sobre ellas con sus garras y dientes. Son particularmente eficaces de noche, cuando sus ojos reflectantes les dotan de una visión mucho más nítida que la de sus presas. También poseen un oído muy agudo. Al igual que todos los felinos, son ágiles y rápidos y sus largas colas les ayudan a tener un extraordinario sentido del equilibrio. Los gatos se comunican marcando árboles, postes o muebles con sus garras o con su orina. Dejar su rastro es el modo que tienen de informar a otros del alcance de su territorio. Su repertorio vocal va desde el ronroneo hasta el chillido. ¿Te has preguntado por qué pelean gatos y perros? ¿Será cierto que se odian por naturaleza? ¿O quizás somos nosotros los humanos que no tenemos suficientes conocimientos sobre el lenguaje y el comportamiento de estos animales para entender cómo se producen estos conflictos? Pero cada perro y gato tiene su propio carácter y resuelven sus diferencias en épicas batallas. Los gatos no temen enfrentarse a otros animales más fuertes que ellos, pero su actitud y su valentía hace de un gato un gran peleador, y como se suele decir, la mejor defensa es el ataque.
La dieta de los gatos domésticos se ha mantenido predominantemente carnívora a lo largo de la evolución. Por ello han desarrollado un estómago simple apropiado para digerir carne cruda. También han mantenido una lengua áspera que les ayuda a aprovechar hasta el último trozo de carne de los huesos de sus víctimas y también para acicalarse ellos mismos. Los antiguos egipcios habrían sido los primeros en domesticar gatos, hace ya 4.000 años. Probablemente los gatos salvajes se vinieron atraídos a las comunidades humanas por la abundancia de roedores que había en ellas, y su habilidad para cazarlos les hizo ganarse la simpatía de sus habitantes. Los primeros egipcios adoraban a una diosa con figura de gato e incluso momificaban a sus mascotas preferidas para que les acompañaran en su viaje al otro mundo, incluso acompañados de ratones también momificados. Posteriormente, civilizaciones de todo el mundo adoptaron a los gatos como animales de compañía, y hasta ahora son nuestros mejores amigos de cuatro patas como los perros. Nos vemos en el próximo programa. Saludos. Side. I don't wanna waste what's left.